Axel, yo justamente le comentaba a Luis, Luis, tu cara se me hace conocida. Recuerdo que cuando estaba en Desafío de Fama y Cristian Rivero me buleaba, tú participabas ahí. Exacto, exacto, exacto. Y bueno, ¿cuánto tiempo después nos estamos viendo? ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes de participar en el programa? ¿Están preparadísimos? Bien, emocionados y a entregarlo todo. Muy emocionado y sí, queremos entrar a bailar, ya. ¿Desde dónde vienen? Vía María del Triunfo. ¿Y tú? Igual, Villa María del Triunfo. Bueno, entonces ya saben, a toda la gente de Villa María del Triunfo, estar atentas, porque si pasan una batalla tienen que votar ahí para que los chicos se queden. Les deseo muchísima suerte. Vamos a conocer un poquito más de ellos. Por favor, señor director, muéstrenos. Tienen que votar, dicen. Mi nombre es Luis Sánchez, soy fundador y director de la agrupación Semilla Crew. Nosotros nos especializamos en utilizar la música peruana y mezclarlas con ritmos urbanos, y es por eso que hemos sido reconocidos por el Estado como punto de cultura. Quien está acá a mi costado es el gran bailarín y coreógrafo Axel Barrios, que es como un hijo para mí. Yo de muy niño era muy juguetón, muy extrovertido, y por eso me fracturé el brazo. Entonces fue donde yo paraba más en mi casa y fue donde yo vi a Luis Sánchez por primera vez en la televisión. Luis Sánchez es un genio de la danza para mí. Más que técnica, él tiene eso, ¿no? Que es ese don de poder llegar mucho a la gente. Actualmente ahora es como mi hermano, mi padre, y bueno, estoy muy feliz de ahora poder bailar a su lado, ¿no? Axel tiene un estilo muy definido. Yo veía mucho en él bastante talento. Él comenzó haciendo b-boy, pero ya cuando yo lo adopto dentro de la agrupación, buscaba la forma de que también aprendan otros estilos. Y es así que lo acopla él y hoy por hoy es un gran bailarín. Semilla Crew también ha participado en muchos concursos aquí en el Perú. Hemos ganado el Pura Calle, el Hip Hop International, el Urban Stage. E incluso hemos tenido la invitación del Hip Hop International en Estados Unidos para nuestra participación allá, pero por motivos de dinero, lamentablemente, no hemos podido viajar. Hemos esperado años este momento, así que no vamos a desaprovechar la oportunidad. Nosotros somos el dúo del pueblo. Ingresa el dúo del pueblo a la pista, Luis Sánchez y Axel Barrios. Pista de baile. ¿Habrá batalla o no habrá batalla? Vamos a ver qué nos ofrece el dúo del pueblo. Luis, ¿estamos listos? Dejemos que la competencia comience a bailar. ¡Buenísimo! Luis Sánchez y Axel Barrio. Ojo con esta pareja, amigo. Parece el hijo negado de Gastón Acurio. Venga por acá. Escúchame. O Sebastián Martins, uno de dos. Escúchame, Luis, después de tiempo que te vuelvo a ver, qué gusto me da
haber recordado los tiempos de Se Fue y Fama, tu calidad sigue intacta, has crecido por todos lados, digo, como profesional. Eres padre también, ¿cierto? ¿Cómo? Papaya. Sí, sí, quiero mandar un saludo para mi hijita Luciana, te quiero mucho, te amo, amor. Un beso para ti. Un saludo para mi madre Zulma, la amo mucho. Muy bien, chicos, me ha encantado el acorio. Han contado una historia, ha sido divertida, la gente en casa ha entretenido, han sorprendido con las figuras. Vamos a ver qué sucede con el comentario del jurado. A mí, en lo personal, me gustaría una batalla. Marco Zunino, ¿qué dice? A mí también me encantaría una batalla, chicos. Si hubiera un género que es coreografía con comedia, creo que ustedes son el número uno. Realmente nos han hecho matarnos de la risa acá. Si hubiera una batalla, sí tendría que pedirles que la siguiente coreografía tenga mucho más, valga la redundancia, coreografía y un poquito más de sorpresa y un poquito más de elaboración, porque los que están sentados ahí son muy fuertes. Gracias, Marco. Vamos a ver qué pasa con el dúo del pueblo. Sorprenden, mantienen sus raíces, agregan cosas. Tilsa Lozano. Yo voy a hablar del marketing. Me parece que se están vendiendo súper bien. Me parece que el dúo del pueblo es algo que ya con el nombre te metiste el bolsillo al pueblo. Me parece que es algo... Están jugando con la tribuna. Son tribuneros ustedes. Me parece que eso juega muy bien porque al final el que decide va a ser la gente en su casa. El que decide va a ser el pueblo. Acá nosotros prácticamente tal vez hay un momento que... Hay un momento que va a ser importante, pero nosotros no decidimos. Me parece que desde el nombre, la actitud, el chullo. No sé si ustedes han armado esta idea, ustedes han creado el nombre, ustedes han generado lo del chullo, pero me parece súper marquetero y a mí eso me encanta. Mañana mismo me matriculo en el diplomado de Tilsa Lozano. ¿Ah? Bien, Tilsa, bien dicho. Es una estrategia y el marketing también es parte de ello. Están jugando con el público en casa. Son tribuneros. Belén Esteves. Luis y Axel, bienvenidos. Amé la propuesta. Ya desde que estaban ya atrás del escenario, dije, ahí estos dos la van a romper, nos van a llegar. Me encantó, nos van a llegar al corazón, al alma, ¿eh? Cuidado. Me encantó esa energía, esa felicidad que transmitían en el escenario. Bueno, dominan a la perfección el género, el popping and locking, lo hicieron increíble. Me encantó. Creo que ustedes pueden dar muchísimo más. Pero de verdad, lo que presentaron hoy fue genial. Señores del jurado, es momento de votar ahora. El público quiere batalla. La tribuna quiere batalla. Allá al fondo, la tribuna del fondo quiere batalla. Más de 1.500 personas, ¿eh? Más de 1.500 personas. Bueno, señores, el jurado tendría que decidir. Se cierra la votación en 3, 2, 1, ahora. ¿Habrá batalla o no habrá batalla? Quedan los Piro, Ale y Pedro. Son las dos parejas que tienen la silla desbloqueada y pueden ir a batallar. Señores, vamos con el primer círculo. ¡Veredicto del jurado! ¡Bien! Siguiente círculo. ¡Veredicto del jurado! Pedro y Axel. Perdón, Luis. Luis, disculpa, estaba viendo a Pedro por ahí. Luisito, ¿tienen ya en mente a la pareja que van a sacar? ¿De repente las sillas bloqueadas cambiaron un poco su estrategia? ¿O dentro de las dos parejas que están libres están las parejas que ustedes ya tenían en mente retar? Sí, tenemos a la pareja en mente para quién retar. Está disponible ahorita. ¿Serán los Piro? Serán Ale y Pedro que ya empiezan a calentar. Último círculo para saber si hay batalla. ¡Veredicto del jurado! ¡Batalla! ¡Hay batalla y de la buena se viene! Axel y Luis, vengan acá, por favor. Esto es complicado, chicos. Les voy a contar por qué. Porque Luisito con Pedro y Ale nos conocemos hace muchos años, hemos sido compañeros en varios programas y la verdad hay una amistad. A veces eso pesa para tomar una decisión equivocada. No sé si sea la decisión exacta ir por Pedro y Ale. Pedro y Ale tienen lo suyo, Pedro ha venido con tacos el día de hoy en su batalla. O sea, hay una gran sorpresa el día de hoy. Ahora, Luis siempre ha tenido una gran cantidad de votación. Y podría jugarse la popularidad a la tribuna, como dice Tilsa, contra los Piro. ¿Qué dice el público?
¿Contra quién? Los Piro, Pedro y Ale. Jurado, ¿qué recomendaría Tilsa? La reina del marketing, ¿por quién deberían ir? ¿Sabes lo que haría yo? ¿Qué harías tú? Los retaría a los dos. Golosa. ¿Qué? Siempre se tiene que meter en mis comentarios. Ya tienes titulares para el fin de semana, pero, tranquila. Escúchame, fue algo divertido. Ya tienes, no fue ninguna idea. No, ya tienes titulares para el fin de semana, Marco, por favor. Tranquiliza a las chicas. Yo también quiero titulares para el fin de semana, pues, Cristian, Tilsa, me tienes va que dar. Salir. Pero pelea. Marco se pelea con el oso, tranquilo. Escúchame. Peléate con el oso. Eso sale mañana en el trome. Muy bien. Chicos, ahora sí. Les tengo que hacer la pregunta. Tienen dos opciones. Pedro y Ale, que son estupendos bailarines, al igual que Lucas y Manu. ¿Qué tendrán ustedes para una batalla? No lo sé. ¿Mantendrán el mismo género? ¿Serán fieles a lo que han venido? ¿O sorprenderán? Les hago la pregunta y necesito una respuesta concreta. ¿A quién llevan a una batalla? Señor director, ¿serán los hermanos Piro o a Pedro y Alejandra Sánchez? Vienen por la silla de luego de la pausa comercial. Nos responden. ¿A qué pareja llevan a una batalla? No se mueva lo que viene. Está que quema, señores. Regresamos. De regreso a la competencia, quedó pendiente la decisión de Luis y de Axel. ¿A qué pareja llevarán a una batalla? ¿Serán los Piro o Pedro y Ale? Les cuento algo, señores. La temporada de Yo Soy, valga la redundancia, está increíble. La están pasando súper bien en casa. La gente está contenta. Te quiero decir algo. Si imitas a tu artista favorito y quieres convertirte en la nueva estrella de Yo Soy, ven mañana. Hay casting desde las 9 de la mañana en Avenida San Felipe, 968 Jesús María. Esta es tu oportunidad. Sé parte del programa de imitación más exitoso de la televisión peruana. Yo Soy espera por ti. Va de lunes a viernes. Arrancamos. ¿Ya saben el horario o no? A ver, ¿qué horario es? Lunes a viernes a las 9 de la noche. Muy bien, disfrute de Yo Soy, que cada vez está mejor. Chicos, ahora sí. La decisión que vayan a tomar depende mucho de lo que el público decida. Además de lo que hagan en la batalla, el jurado dará su devolución, pero será el Perú entero quien tome una decisión. No sé cuál sea la estrategia, no sé qué es lo que han pensado, pero se juegan el todo por el todo. Les deseo mucha suerte. Me encantaría que exista una pareja como ustedes dentro de la competencia. Me daría mucha pena que alguna de las parejas que está ahí sentada abandone hoy la competencia. Pero el público sabrá decidir. Luis, te hago la pregunta. ¿A qué pareja llevas? Temo tu respuesta. ¿A qué pareja llevas a una batalla? Vienes por la silla de... Bueno, por un tema nostálgico y de querer volver a sentir esa sensación que sentía hace años, me voy por Pedro Ibáñez y Alejandra Sánchez. ¡Ay, señor! Luis, por favor, a posición. Que quiero recalcar que son unos grandes amigos, unos grandes hermanos y qué gusto poder participar con ustedes después de tantos años, hermanos. Desafío y fama, Reloaded, 20 años después. Pedro y Ale, vengan acá. Bien. Pedro y Ale, vengan. Aquí entrenó, yo creo que Luisito se quedó un poco picón que le hayan ganado. De repente quiere su revancha después de 20 años. Después de 20 años, tú lo has dicho ya, que 20 años ya fue, ya pasó. Ya estamos todos bien. Muy bien, señores. Hago la pregunta, esta jurado. Esta palabra no se dice, por favor. ¿Cuál? Viejos. Ah, pensé no, que habías dicho estamos bien. Todos viejos. Y yo dije, no, viejos no. Escúchame. Viejos no. Escúchame. No la busques porque Ale te espera afuera. No, yo la amo. Ay, sí, ahora sí le pasa la palabra. No, panela. Pero yo dije, estamos todos viejos y me sentí como aludida. Y dije, viejo, no, eso no viejo se dice. Como el vino. Ay, ay, sí. Muy bien, ay, chicos. Sí. Señor del jurado, debo preguntar si el nombre de la pareja de Pedro y Ale... Vengan, chicos, no se me vayan. Si el nombre de la pareja de Pedro y Ale está en el sobre. Si es así, tendrían la opción de usar el comodín y de pasar la batalla a la otra pareja finalista. ¿Está el nombre de Pedro y Ale en ese sobre? Desde ayer que los hemos visto con ese outfit, nos morimos de ganas de verlos bailar. Pero tengo que decir que en el sobre sí están sus nombres. ¡Apa! ¡Ay, Dios mío! Mostramos el sobre. Pedro y Alejandra.
Ay, ay, ay. Pedro y Ale tienen el comodín, lo cual permitiría que ustedes puedan pasar la batalla a la única pareja que queda disponible, que es los hermanos Piro. O, si ustedes lo deciden, ir a batalla contra Luis y Axel. ¿Se dejan llevar por la nostalgia como lo hizo Luis y los retó? ¿O hacen uso del comodín y piensan bien en la estrategia? Recuerden que ustedes dijeron, no venimos por una batalla, venimos para ganar la guerra. El público presiona para que bailen. Igual es un concurso, chicos. Vamos a bailar. Hemos venido a este programa a bailar y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Pero a hay bailar. Que gozar de los privilegios, están acá. Nos quieren convencer que no bailemos. Lo que pasa es que a veces pasa que la gente vota por popularidad o por otras cosas, chicos. Bueno, pero es una decisión que ustedes tienen que tomar. Bueno, ya está. ¿Estás de acuerdo, Ale? Yo no estoy de acuerdo, pero también quiero bailar, o sea, estoy al medio de toda la situación. Pero sería rico tirar la pelota así. Sí, sí. Piro, ¿están de acuerdo con la decisión que han tomado? ¿Ustedes usarían el comodín o bailarían? Es parte del juego. Es una herramienta que puedo utilizar, así que estarían todos su derecho de poder usarlo. Nosotros lo usamos, claro. Por vayan supuesto. Vayan a lo seguro. Chicos, tómense 5 segundos y piénsenlo bien. No le voy a dar otra pero chance. Pero en este momento dije, solo los presentaron como los mejores bailarines del Perú. Uy, mire cómo trabaja, trabaja la escenografía. Creo en ellos, que trabaja? Son los mejores bailarines del ¿cómo Perú. ¿Cómo trabaja? Además pusieron peruano y peruana en las redes. Quiero que defiendan eso. ¡Opa! Psicología barata. Estamos orgullosos de serlos. Y tenemos amigos internacionales que amamos, como tú comprenderás. Entonces no entiendo tu comentario y también en redes sociales. Creo que deberías relajar un poco. Mi ex enamorado es cubano, mis profesores son venezolanos, Marcio es argentino, tú también. Entonces no entiendo aquí viene tu comentario. Somos peruanos y defendemos eso. Lo defendemos con el corazón. Somos personas sí, humildes, pero sencillos y con buena onda. Yo lo sentí doloso. Además, yo lo sentí, perdón. Lo sentí. La verdad que yo no dije nada. Si vos, yo no dije diciendo nada. Ahora y pudiste haberlo dicho estoy, atrás. No, yo dije, aparte, yo las cosas perdón, que tengo que decir aparte, los puedo decir Lucas, acá. Perdón, es un polo que dice peruano, peruana, es una marca que nos está apoyando, no tiene amigos. Nada que no, ver. Pero perdón, y aparte, yo he bailado también en otras partes del mundo, igual que Alejandra, y en realidad yo soy muy feliz y muy agradecido con en donde sea que haya ido, que me hayan abierto las puertas. Nosotros jamás te cerraríamos las puertas o haríamos algo en contra tuya o tendríamos mala onda hacia ti. Jamás le hemos comido. No, hemos comido frutitas atrás. Por y supuesto. Hemos tenido buena por onda. Supuesto, tú no entiendo qué pasa no, contigo, no me Lucas. Estoy basando en eso. Estoy basando en que dijeron que eran los mejores bailarines del Perú. También lo quiero ver. Ok, no, pero, muy bien. A ver. Es válido el comentario. Ojo, pero señores. Ya, no, pero ok, pero bacán, pero ellos no lo dijeron, discúlpame. Ellos y lo dijeron no, en vivo dijeron, que no eran. No dijeron. Ellos dijeron. Dijeron que ellos. Pero están acá. Está bien. Esta noche están acá. Vamos a la competencia. Pedro y Ale, ¿bailan o usen el comodín? ¿Bailan o usen el comodín? No bailen. Bueno, entonces usaremos el comodín. Bien. Maru y Lucas. Mucha suerte, chicos. Vengan por acá, Mario y Lucas, vengan por acá. En ese programa yo siempre trato y siempre quiero resaltar el talento de los bailarines en general. A mí no me importa. Los quiero mucho todos. Chicos, no hay nacionalidad, olvídate. Justamente lo que hace el arte es eso, no hay nacionalidad. Yo creo no que hay el nada. Comentario se ha malentendido. Sí. ¿Sabe por qué lo... se malentendió, a lo mejor me expresé. Yo ayer dije, lo que a mí la danza me dio justamente fue borrar barreras, fue borrar fronteras, me dio hermanos en la danza y siempre lo voy a recalcar. Entonces, como me dio hermanos, yo vi ciertas cosas en las redes en las cuales no pienso acotar porque que en la cual me tocó porque me siento una persona que está tratando de crear un futuro en otro país. ¿En las redes de quién?
en las redes de Alejandra, por ejemplo. Y la verdad que me tocó, porque Alejandra fue mi coreógrafa también. Yo la tuve como coreógrafo. Y la verdad que me dolió muchísimo. Pero por comentarios que hizo la gente en redes de Ale o por comentarios de Ale, que es distinto. Es más. Hice un vivo. Hablando mal de nosotros. No hablé para nada mal. Es más, había gente de producción que estaba cerca cuando yo estaba haciendo el vivo y yo aclaré que a mí la danza me dio todo esto y que me caía mal como extranjero, porque no dejo de ser un extranjero. Y realmente, si vamos a jugar un programa de televisión y vamos a jugar al me voy a agarrar de mi país. Para decir, es válido, nadie dice que es válido. Pero realmente, con todas las condiciones que tienen, son unos maestros. Me dije, qué loco agarrarse de eso, ¿me entendés? Bueno, pero podrías haberlo dicho atrás y conversando mientras comíamos fruta. No te entiendo, en verdad, ahorita. Que salgas a decir una cosa así cuando tienes confianza con nosotros. Ale, vos también tenías exactamente lo mismo para poder hablarlo conmigo atrás. Pero yo no te he hecho nada a ti, el que está atacado eres tú, no yo. Hasta ahora no entiendo cuál ha sido el comentario que te ha lastimado, Lucas. ¿Cuál fue el comentario? ¿Cuál fue el comentario? ¿Cuál fue el comentario exacto? ¿Qué fue lo que te molestó? ¿Qué fue lo que te molestó? Lo que más realmente me molestó es decir, nosotros valorar más del talento peruano. Pero está perfecto. Lo que pasa es que a veces las cosas se dicen a veces y tienen un doble sentido. Entonces, tampoco seamos ingenuos y que somos chicos de... Yo te digo una cosa, Lucas. Cara de que ella no ha puesto eso. Por no, pero ¿sabes qué pasa? Yo no he borrado absolutamente nada de mis redes sociales. Yo lo entiendo las dos partes. No, ¿sabes por qué? Porque acá, cuando dicen apoyemos al talento peruano, no es una frase que vaya... No apoyemos al extranjero, sino apoyemos al talento peruano, porque en este país hay cosas bonitas, o sea, impulsémonos nosotros mismos. Pero lo que no quiere decir es que no le demos cabida ni oportunidad. Por supuesto. O sea, a eso se refiere. Toda mi escuela tiene maestros de otro país. Tema de xenofobia en absoluto. No, y es más, nunca lo dije, porque en realidad yo creo que son artistas que también han triunfado en el exterior y también se le ha dado la oportunidad en el exterior para poder triunfar como yo. Nos ha tocado comer y me chocaba de un solo plato y nos ha tocado pasarla muy mal. Pero yo dormía con mi hermana, vivir de la yo dormía con mi hermana vivir. Apenas llegué acá, dormía en un sillón donde tenía pulga. Lo que tú quieras, Lucas, pero nada, tú te estás atacando solo por lo que tú piensas. Entonces sí me parece... Esas son las reacciones, Alejandra, por las cuales yo dije esto. Porque atrás tuyo... Digamos, vos vendés una verdad y después traes otra verdad totalmente diferente. Lucas, pero bueno. Siento que Maru está con una cara que realmente la veo un poco. Maru le está diciendo a Lucas que paren. Yo sí, le pido una cosa, la veo chicos. Mal. Tratemos de solucionar o de limar las asperezas. Nosotros no tenemos ninguna aspereza. Fuera de programa. Nosotros pensábamos que estábamos siendo totalmente verdaderos. Yo sé. Lucas no yo sé, yo conozco las personas que son y he podido en ese poco tiempo conocer a los piros. Yo creo que conversando las personas se entienden. Hemos venido acá para brindar un buen espectáculo y bailar, que es lo que ustedes saben hacer. Les deseo muchísima suerte, señores. Ha venido a bailar, es un curso de baile. A posición, piros. Les deseo mucha suerte. Vamos a ver qué sucede con esa batalla que ha generado tanta polémica. Muchísima suerte, hermanos Piro. Cuando me den el ok, ¿estamos listos? Lucas, Maru, ¿listos? Señores, que comience la batalla. ¡A bailar! I can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe, I laid hands on him. I never stoop so low again, I guess I don't know my own strength. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright. I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie.
fuerte el aplauso para los hermanos Piro. Con qué ganas han salido a defender esa silla. Lucas y Maru, felicidades por la intensidad y por lo bien que lo han hecho. Y sí, quiero que no se malentienda. No, no es que diga, él habla. También venimos a bailar. Y si me enojé, es porque tengo razones también. Yo pido siempre por el bien de la amistad y de la tranquilidad que las cosas se hablen en privado. Belén, vi que derramaste unas lágrimas. ¿Qué pasó? Es que fue una historia tan bien contada en estos tiempos de tanta violencia que vivimos contra la mujer. De verdad que debemos cuidarnos más entre nosotras y los hombres de verdad deben tener más cuidado de lo valiosas que somos. Deben darnos el lugar que realmente Dios nos ha dado. Como que mujeres merecen, somos frágiles. Y lo contaron también, creo que canalizaron perfectamente la energía de todo lo que pasó. Y se olvidaron de todo, hicieron lo que mejor saben hacer, que es bailar. Y es lo que la gente quiere ver de ustedes, su talento. Gracias. Estas palabras, Belén, te apoyo. Te apoyamos totalmente. Totalmente. El tema de la violencia contra la mujer es terrible en nuestro país. Dime, Maru. Me pone muy triste tener que haber bailado después de lo que se vivió, porque era una coreografía que realmente queríamos transmitir. Por suerte lo logramos, pero la verdad que me siento súper triste de lo que pasó. Maru, solo eso voy a decir. A veces las emociones juegan en contra, pero te voy a decir una cosa. Esta vez, esa emoción que has vivido, siento que te ha jugado a favor. Porque ese dolor que has sentido realmente, esa tensión que se vivió, lo pusiste. Sirvió para que esto genere que todos estemos aplaudiendo, para que Belén y yo estemos de acuerdo, porque lo vibramos, porque lo sentimos, porque te creímos. Esta vez la tensión te sirvió. Y de eso se trata la danza, de dar un mensaje tan positivo y que tanta falsa nos hace en nuestro país. Señores, ahora cambiamos el ánimo totalmente distinto, porque lo que viene en la batalla a cargo del dúo del pueblo es pura diversión. Así que Luis, cuando me des la señal, listo, dejemos que la batalla continúe. ¡A bailar! Para Luis Sánchez y Axel, venga por acá, Luis. Tu cara sigue siendo igualita. Venga por acá, hermanos Piro, por favor, vengan por acá. Vamos de lleno, señores, a la competencia, que es lo que nos toca. Les deseo suerte a los Piro y suerte a Luis y Axel. Vamos a ver qué sucede el día de hoy en esta competencia. Gracias por esos gestos, chicos. Una silla más, dice el público. Señores del jurado, Tilsa, por favor. Creo que con los Piro ya dije todo lo que tenía que decir. Creo que definitivamente esta discusión, y es parte de la televisión, es parte de la vida, es así. O sea, la vida tiene arriba, abajo, al medio. Es así, a veces hay momentos buenos y momentos malos, pero creo que realmente esta discusión le sirvió, porque la intensidad del tema que ellos han bailado, creo que vibró y sirvió para esto, para el drama.
con respecto a ellos, voy a repetir lo mismo. Me parece que el marketing es maravilloso. Me parece que están jugando con el pueblo, que están agarrando el corazón a la gente, que se están marketeando, que son tribuneros. Me parece que tal vez el nivel, he visto lo mismo que vi antes. Me hubiese gustado ver algo diferente. Creo que ese es el fuerte de ustedes. Realmente me hubiese gustado ver algo más allá de lo que ya vimos que saben hacer. Creo que fue un poco repetitivo, pero me encanta el tema de jugar con lo recontra peruano. Gracias, Til San Marco. Luis y Axel, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con Tilsa, estoy de acuerdo, pienso que la coreografía esta sí fue más complicada que la anterior, y a nivel coreográfico sentí que había mucho más precisiones en las coreografías de ambos juntos, en la limpieza del movimiento, eso me gustó. Y nuevamente, si hubiera una especie de coreografía cómica, que no sé si lo hay, ya le preguntaré a Pachi cuando regrese la próxima semana, ustedes serían los número uno, son dos estilos totalmente distintos. Sí, siento que el nivel de dificultad, ahí sí, los piro en nivel competencia, sí siento que la coreografía de ellos era bastante superior en ese sentido, nada más, ¿ok? Pero bastante bien y me gustó mucho y me hicieron reír muchísimo, que creo que es el cometido de ustedes. Gracias, Marco. Belén Esteves. Me dicen que haga corto comentario. Bueno, sobre Lucas y sobre Maru ya no tengo más nada que decir. O sea, fue una coreografía conmovedora y extraordinaria. Excelencia total. O sea, fue una excelencia total. Bien lograda por todos los costados que la miremos. Técnicamente, interpretativamente, o sea, de todos lados estuvo bien lograda la coreografía. Me gusta ese dolor porque hay muchas mujeres que ahorita lo están sintiendo y se están sintiendo identificadas contigo, Maru. Sé siempre tan honesta y tan genuina como lo eres, porque eso nos llega al alma. Axel y Luis, me encanta esta propuesta de diversión, de alegría que nos traen. Me encanta la propuesta. Pero me pasa como a Tilsa y siempre le pido a los retadores, si tienen su fuerte, genial para la primera coreografía, pero en la segunda me gusta verlos en otro género distinto, salir un poquito de su comodidad. Quisiera saber qué pasaría a ustedes con otros géneros, cómo se defenderían. Lo determinará el público. Señores, muchísimas gracias, jurado. 90 segundos para decidir si ratificamos a los hermanos Piro como finalistas en la competencia o convertimos a Luis y Axel en un nuevo ingreso. Hoy hemos tenido dos ingresos ya en la competencia. Vamos a ver qué sucede a través del app de Latina o a través de la página web. El Perú entero vota en 3, 2, 1. ¡A votar! Luis y Axel. La gente los escucha, la gente los quiere también. ¿Qué le tienen que decir? Nada, estamos muy felices de poder presentarnos aquí, poder demostrar el arte que nosotros hacemos. Soy el coreógrafo de la agrupación Semilla Crew. Venimos 6 años elaborando fusiones con música peruana y es lo que hemos venido a hacer. Y sí, queremos tener la oportunidad de poder presentar nuestra versatilidad. Solo que hemos venido con estos temas más que todo por el hecho de la peruanidad e identidad que nosotros tenemos. Muy bien, muchísimas gracias, Luis y Axel. Hermanos Piro. Después de un momento tenso, creo que, como dice Gotil, se sumó mucho al tema de interpretación. Gracias por el mensaje y por la linda coreografía que siempre nos dan. Hay un público que los escucha y pido que nos dediquemos a pedir votación. Sí, no, más que todo pedir votación no. Queríamos hacer con María Luz algo, ya que tenemos la posibilidad de mostrarlo en toda la pantalla, algo que, como decía Belén, está tan en la sociedad. Digamos, las mujeres que están siendo agredidas y muchos casos acá en el Perú. Entonces dijimos, vamos a hacer algo, teniendo la posibilidad de hablar de esto, hagamos algo de esto. Y eso fue lo que quisimos mostrarles. Y fue un lindo mensaje, muy bien. Maru, yo quiero recalcar el tema hay esa pirueta que hicieron, el nivel, siempre te pones en nivel de riesgo, siempre estás buscando tú, veo que siempre estás buscando ponerte más cosas más y más difíciles, y eso me parece admirable y me parece que, nada, te me quito el sombrero. Venciendo sus propios miedos. Se cierra esto en 1-0. Se cerró la votación, señor director. Llegó el momento de la verdad. Ambos tienen lo suyo y creo que son parejas extraordinarias. ¿Qué decisión habrá tomado el Perú entero? ¿Quién se queda en competencia? Pantalla dividida, señor director. El porcentaje corre. Se cierra. Hay una pareja ganadora. Y es, luego de la pausa comercial, usted se entera quién se queda finalmente en esa silla.
Maru Piro. Lucas, felicidades. Maru, felicitaciones. Van a la silla que le corresponde, el Perú entero lo ratificó nuevamente en esa silla. Bloqueamos la silla. Nadie más podría retarlos. Señores del jurado, está la opción de la botonera. Si presionan ese botón, Luis y Axel, hay un tema. Podrían seguir en competencia y volver. Hay un tema, no estamos realmente, al programa. Realmente no estamos de acuerdo, chicos. Está costando mucho esta decisión y habíamos tomado una decisión antes del corte y era que no. Que si ustedes se quedaban, no lo íbamos a hacer. Pero hemos seguido hablando durante el comercial y creo que necesitamos una especie de compromiso de ustedes. Porque realmente nos gustan, nos parecen divertidos, pero necesitamos que eleven el nivel de la coreografía. Si ustedes están dispuestos a hacer eso, nosotros podemos reconsiderar. Luis. Sí, estamos dispuestos a mejorar y a poner nuestro empeño para una futura presentación. Yo creo que realmente... La palabra no es mejorar, chicos. Sino... Lo que no es mejor, claro, no es mejorar, están bien, son buenos. Pero el nivel está bastante alto y necesitamos que tengan, que ustedes... Versatilidad, mostrar otras cosas. Esa es la palabra, esa es la palabra. O sea, mostrar que pueden hacer algo diferente. Porque van a bailar diferentes géneros, diferentes cosas. Y eso ya, lo que han mostrado hoy está excelente. Son muy, muy, muy buenos en lo que mostraron hoy. ¿Pueden hacer algo más y algo diferente? Bueno, en todo lo que es en tema urbano, nosotros somos muy versátiles. Como dije, hemos venido con la primera impresión de querer mostrar más que todo el tema de peruanidad, identidad de nosotros, dado que nosotros siempre hacemos eso. Y sí, de por sí tenemos muchas propuestas muy diferentes en ese tema. Chicos, eso está bueno. Simplemente subir el nivel de dificultad, creo yo. Subir el nivel para estar al nivel de ellos. Como ven, jurado, no estamos de acuerdo y ha sido bastante, es bastante difícil. ¿Le damos el beneficio, sí o no? Si apretan ese botón, Luis y Axel tendrán que venir el próximo programa para mostrar. Antes de que... Ahí está. ¡Se apretó el botón! No sé si ha sido unánime o por mayoría, pero chicos, se apretó el botón. Chicos, la próxima semana, ya, la madrina acá es Tilsa. La próxima semana yo ya no estoy para alegría de Belén. Bueno, señores, para alegría del público, Luis y Axel lo verán el próximo fin de semana. Mucha suerte, a prepararse, a mostrar versatilidad. China, venga por acá.